Con dos o tres inauguraciones. Hoy se está inaugurando Archimboldo, la Alianza Francesa, una de las sedes en Flores, y Escuela Argentina de Fotografía. Y se siguen inaugurando muestras hasta mitad de agosto. Así que los invitamos a que miren la web, vean la agenda día por día, a ver qué les interesa. En la Ciudad de Buenos Aires hay 29 sedes. 62 en todo el país. No es para que recorran todo, nos encantaría hacer un safari por todas las muestras del festival, pero es imposible. El festival despliega un abanico de actividades y de exposiciones para que cada uno vea, elija y disfrute lo que más le interesa. En esta oportunidad acá estamos inaugurando esta muestra de un artista español, Víctor Enrich. Lo conocí en Barcelona, lo conocí en Bogotá el año pasado. Él vive en Barcelona, estudió arquitectura, como se pueden imaginar, trabaja con fotografía digital y con 3D. Estuvo viviendo varios años en Riga, la capital de Letonia, donde desarrolló parte de su carrera artística y después viajó y estuvo viviendo estos últimos años en Israel, Jordania, Chipre y Egipto. Trabajó para algunos medios, siempre con trabajo sobre arquitectura. Su creación ronda todo esto. Él siempre dice que, bueno, como buen catalán, está muy inspirado por Dalí. Los relojes que se derriten de Dalí le inspiraron de alguna manera esta arquitectura que también se derrite o que se deforma o que cambia o que vuela. Hay un texto ahí como para que vean más detalles sobre los trabajos de él. Ha recibido muchísimos premios y nos pareció que era una forma de iluminar la escuela y darle un vuelo distinto a todas las muestras que estamos viendo, porque nos parece realmente una muestra diferente. Está dentro del marco de los temas del festival de este año, que son los rastros de irrealidad. Esto es una irrealidad total, pero bueno, son uno de los muchos caminos que la fotografía puede aportar a la irrealidad de todos los días que estamos viviendo. Espero que lo disfruten. Las fotos no son para comentarlas, sino para disfrutarlas, verlas, analizarlas y sentirlas. Así que los invito a recorrer la muestra y a tomar una copa y a seguir viendo el Festival de la Luz. Gracias.